¿cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a hacer una jornadita de gym, 2 horitas, 2 horas y media. Y vamos a ver, ahora empieza a oscurecer. Y vamos a ver, más que otra cosa, a ver si cogemos sepias, que últimamente siempre estoy cogiendo alguna. El tema, cada mal puede salir alguno de suerte, pero bueno, tampoco tengo muchas posibilidades que salga alguno. Las sepias están dando fuerte esta temporada y siempre que vengo voy cogiendo alguna, aquí, allí, en cualquier lado, siempre en cualquier sitio cogido una, dos, tres, siempre voy cogiendo sepias. Han entrado bastante fuerte porque llevo más de 50 pescadas ya capturadas y desde luego que nunca en ninguna temporada había cogido tantas sepias. Y normalmente siempre o no cogía nada o tal, pero bueno, se está dando bastante bien. Vamos a ver qué tal va a ir hoy y vamos a pescar con los engines de AliExpress, como que me están dando buenos resultados para las sepias. Y bueno, vamos a ver qué tal va a ir la cosa hoy. Aquí tenemos el paquete de AliExpress que me ha llegado hoy y de los engines, estos de buenos, bonitos y baratos. Vamos a abrirlo. Bueno, como veis, estos son los pajaritos, prácticamente 8 pajaritos, así tendré el repuesto. Realmente, lo veis, son súper baratos. Y bueno, como el que tenía lo perdí, he comprado todos estos por 9,83 euros. Sí, 9,83 € los 8 pajaritos. Es que lomo blanco y esto verde y son mortales para las sepias, y también he cogido algún calamar con ellos. Bueno, ahí los tenemos. Ahí yo abriré los paquetes y los repasaré todos porque, bueno, aunque los repasaré todas las costuras, el plomo, para que no lo pierda. No lo suelo perder, pero bueno, los vienen bastante bien acabados por el precio de 1 euro y algo. Los repasaré con cola o con lotite las costuras, y un poquito lotite por aquí, y nada, a pescar con ellos. Es la mejor inversión uno puede hacer. Hay que tener los ojos saltones. Y el que perdí al final, pues perdí una pluma y un ojo. Pero bueno, lo que ha pescado está súper, súper amortizado. Porque bueno, creo que con el último engine, este igual que este, habré cogido 2 calamares y unas 12 o 13 sepias. O sea, está súper amortizado. Yo os digo, 9,83 o 9,86. 8 engines de esos. Bueno, son súper amortizables y son buenísimos. A mí me parece que traigo una. Sí. Se ha escapado. Se ha escapado. A ver si está por ahí al lado. Vuelve. A ver, vuelve, 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 por favor. La cogí. La cogí. La cogí, la cogí, la cogí. Bueno, ya tenemos ahí la primera.
Oh, eso es como. Pero hay uno se ha escapado. Pero por aquí cerca. Debía ser pequeñita. Pues no sé dónde se habrá ido. A ver si vuelve a pegar. Bueno, vamos a ver si entra algo. Sigue haciendo aire. No me gusta nada. Ahora he cogido una, la primera, he cambiado el engine y ahora llevo una. He puesto un engine de AliExpress. Oh, cómo tira. Vale. Uy, viene otra, hay otra al lado. Uy, venía otra al lado, no sé si la habéis visto. Venía otra al lado. Bueno, he puesto un engine verde. Verdecito. Como el suelo es blanco, con roca blanca y arena, igual lo ves más. Había puesto uno marrón, me ha picado uno y se ha ido. Y ya le he puesto uno verde. Había otro que venía al lado, igual han entrado. Voy a tirar por aquí cerquita, porque andaba por aquí. Venían dos. Una le seguía a la otra. A ver si soltaba la comida. Andarán por aquí cerca. Se habrá ido. Dos de andar cerca la otra. Muy cerquita han venido las dos juntas. Voy a apagar la luz. Bueno, llevo dos sepias. Y uno se escapó. Pues nada, no sé dónde está. No lo veo, no sé dónde está. Ahí, está ahí. Está ahí, pequeñita, 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 pequeñita. Ese bosque no se abre. La cogí. No, no lo sé, pie. Madre mía, eso es lo que he cogido. Esta vez sí que traigo una. Y no es una alga. Vamos a pegar un tiro. ¡Oh, qué pedazo de sepión! Oh.
¡Qué pedazo ese peón! ¡Dios mío! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Pedazo ese peón gordo! Madre Dios, esto sí que hace más de 350 gramos. Se pide un gordo. Llevo otra. Uy, cómo pesa. No lo veo. Ahora viene, sí. Uf. Qué pedazo de sepión. Bueno, ya me iba a ir. Puedo probar todos los tipos de engine que hay por haber. Pero no. No van de picar y ahora he puesto. Este de los chinos otra vez. Le cogí un pedazo de sepión y se había escapado, pero lo he vuelto a tirar la luz y lo he visto encima de la roca y me ha vuelto a pegar. Me ha vuelto a coger el engine. Y nada. Revela un montón. Bueno, me parece que traigo una. Pero tengo el salabre muy lejos. Una gorda. Voy a andar por a ver si anda por aquí cerca. Si pega otra vez. Me pegó un viaje y era bien grande. Me pegó encima de las rocas. Pues supongo que entran en los agujeros para desovar. Bueno, tira cerquita. No sé lo que es. ¡Ah! Ha soltado. Se ha escapado, no sé si qué era. Se pió en un pulpo, no sé lo que era. Ha vuelto a escapar. Lo traía enganchado. A ver si vuelvo a engancharlo. Madre mía, qué grande que era. Era enorme, no sé lo que era. Un pulpo o una sepia muy grande. Se me ha vuelto a escapar. ¿Cómo tiraba, Dios? No anda lejos. Ha arrocado, Dios. Ha pegado otro y se ha soltado. Yo creo que sería pequeñita. Se escapó. Otra se ha escapado. Esta era. Me ha pegado un viaje. Madre de Dios, qué viaje me ha dado. Se ha llevado la caña para adelante y todo. Este era grande. Ay, está muy lejos. Otra sepieta. Hombre, alguna tenía que coger. Se me han escapado dos grandes y un calamar. Muy mala suerte estaba teniendo ya. Uno de estos de AliExpress. Bueno, hemos acabado de sacar este pulpo. Creía que era un calamar lo que tiraba. Qué bonito. Llevo algo, no sé lo que es.
Me ha picado, me ha hecho un via, me ha pegado un viaje. Ahora sepia. Se ha escapado. Bueno, ha vuelto a pegar. Viene cogida a Leu. A Leir. A ver si la puedo acercar. Las rocas están mojadas. La cogí. Buena sepia. Si no iba enganchada, había cogido a Leyin de un lado. Pues la he vuelto a tirar y la he cogido. No me está yendo nada mal. Como ha cambiado el viento, ha aflojado. Y hacía mucho viento aflojado y nada. Llevo dos sepias grandotas y un pulpo de medio kilo. Y esta sepia se había escapado y con la luz la he vuelto a pegar Leyen aquí cerquita y venía y le he podido sacar. Creía que era un calamar por el viaje que me ha pegado. Y ahora llevo dos sepias y un pulpo. Bueno, siempre voy cogiendo algo. Aún no, ninguna vez. No he cogido nada. Oh. Enrocado, Dios. Pasa que este sitio suelo dejar algún engine. Siempre que he venido he perdido un engine. O dos. Un día he perdido dos. Nada. Roca pura. Que hay arena, hay muchas rocas. Ah, lo he perdido. Lo he perdido.